están cerrando Ferrol por todos los lados, sea el Parador, sea Bazán, sea la Marina. Yo soy trabajadora del Parador de Ferrol desde el año 91, soy camarera de pisos y bueno, el futuro como el de mis compañeros, pero bueno, yo con, en mi caso concreto con 48 años y tal y como está la comarca, pues seré un número más en el paro. Primera de las dos jornadas de huelga en los paradores gallegos contra el ERE anunciado por la Red Pública de Establecimientos Turísticos. Un motivo que sumar al verdadero motivo del paro, el incumplimiento del convenio colectivo. Una huelga que en pleno puente ha provocado cancelaciones en las reservas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mientras una lucha comienza, otra empieza a dar sus frutos. Los ganaderos le han arrancado a Feijóo la firma de un acuerdo para que se suba el precio de la leche. Un litro que ahora se vende a 29 céntimos, muy lejos de los 35-36 con los que se podrían cubrir los costes de producción. La Xunta se compromete a vigilar a industria y distribución. Además, se pondrán a disposición de los ganaderos más hectáreas de terreno para forrajes. Es una necesidad prioritaria para el Gobierno de Galicia. Y por lo tanto, que estaba dispuesto este Gobierno a utilizar todas las herramientas legales das que xa dispón. De que o precio do leite se construía dun xeito diferente, que ao menos cubra os costos de producción. Insistimos que é moi urxente que se vexan os prazos e as medidas concretas e isto non se pode demorar. Otra reunión ha terminado hoy sin acuerdo, la de Iberia con los sindicatos, por lo tanto se mantienen los paros previstos para los próximos días de diciembre. Una alternativa al avión podría ser el tren, aunque algunos, es el caso de los vecinos de Vigo, mantengan sus dudas. Hablamos de los modelos Alvia. El 21 de diciembre se pone en marcha la línea que unirá Galicia con Madrid cada fin de semana. Hasta aquí todo normal. Lo raro es que lleguen antes a la capital los usuarios de A Coruña. ¿Por qué? Pues porque los viajeros que se suban al tren en la ciudad olívica deberán pasar por Santiago. Esto me parece que es una política que lleva Renfe a todos los niveles de la red y parece que está echando a los viajeros a la carretera. Somos los tontos de turno, vamos. En este momento, por el ahorro, hay que entenderlo. Tener que ir a Villa García, eso es una rata. Hay que mejorar eso, eso no parece razonable. A partir de ahora, los presupuestos fijarán cuánto se pagará por el nuevo canon digital. Esa es la vía que ha elegido el Gobierno. El Real Decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros regulará y fijará quiénes son los beneficiarios en la compensación equitativa por copia privada. Si antes pagábamos ese canon por derecho a copia privada, los que comprábamos una cinta, un DVD, o una tarjeta de memoria o lo que fuera, ahora lo vamos a pagar todos. Y todos quiere decir tanto los que compramos esos materiales como los que no. Hoy les contaremos además un cuento, el que narra la historia de un padre que se va de vacaciones con su hija. De pronto tú eres alguien diferente a ellos, ¿no? Tú vas con el cochecito igual que ellos, ¿no? Con María. Pero la gente te mira a ti, porque María hace cosas extrañas. El padre es Miguel Gallardo, dibujante. Él ha puesto los trazos a esa historia basada en su hija, María. Es autista, un récord de ventas en medio mundo que pronto saldrá en su versión gallega gracias a la editorial El Patito. La noticia del cierre de su parador ha sido la última gota que ha colmado la paciencia de la comarca de Ferrol, sumida ya en una profunda crisis desde el parón del naval. Decenas de personas han secundado hoy una protesta en defensa de los 26 empleados que ahora mismo trabajan en este establecimiento. Desde hoy y hasta mañana, los paradores gallegos están en huelga. Hoy eran pocos los que faltaban a la cita. Trabajadores, partidos políticos, sindicatos, también vecinos han querido apoyar esta mañana el paro de 48 horas iniciado por los trabajadores del parador ferrolano para protestar por la no negociación del convenio colectivo de la firma y que ahora cobra mayor importancia si cabe tras el anuncio de paradores de cerrar este centro. En la calle esta mañana se respiraba la idea de que hace tiempo que se quiere desmantelar la ciudad departamental. Nos están cerrando Ferrol por todos los lados, y al parador, sea Bazán, sea la Marina, sea cualquier estamento en sí, que es una verdadera maldad para todo Ferrol.
Las jornadas de huelga del parador de Ferrol arrancaban hoy con esta concentración a mediodía al frente del establecimiento. Mira, yo soy trabajadora del parador de Ferrol desde el año 91, soy camarera de pisos y bueno, el futuro como el de mis compañeros, pero bueno, yo con, en mi caso concreto con 48 años y tal y como está la comarca, pues seré un número más en el paro. La jornada de huelga va bien, para nosotros me parece que es un éxito, que hay muchísima gente de aquí, del pueblo, apoyándonos. Hacer un planteamiento para que todos los despidos que están encima de la mesa hoy se negocie con ellos, se haga un ajuste y sobre todo, y lo más importante, que los centros sigan todos abiertos. Incertidumbre con la que miran estos empleados su futuro, aunque aseguran que después de la huelga y por lo menos hasta el próximo día 3 que finalice el periodo de consultas, continuarán con su trabajo normal. La Xunta aún no tiene comunicación oficial del cierre de ningún parador, así lo ha asegurado hoy el consejero de Infraestructuras, Agustín Hernández, a su llegada a la reunión con el alcalde de Verín. Hernández fue recibido con las protestas de varios trabajadores del parador de esta localidad, con los que mantuvo un pequeño encuentro. En esa reunión ellos le comunicaron su malestar por la posible pérdida de puestos de trabajo. ¡Cierre! ¡No al cierre! ¡No al cierre! No está entre los dos centros que la Dirección de Madrid prevé cerrar, pero en Monforte el recorte en la red nacional de paradores también puede provocar cierres temporales y despidos. La plantilla al completo participó hoy en una concentración frente al edificio que podría cerrar 5 meses al año. Protestas también en Cambados, y eso que el parador del Albariño es uno de los menos perjudicados. Este establecimiento es uno de los más rentables según la empresa pública y no sufrirá ni cierres temporales ni definitivos, pero sí despidos. Por el momento se prevén 3 dentro de una plantilla compuesta por 31 personas. La verdad que el gobierno gallego vigilará que industria y distribución no sigan vendiendo leche a pérdidas. Es uno de los principales puntos del acuerdo que hoy han suscrito los 3 principales sindicatos del sector y el presidente de la Xunta. El principal objetivo es que los ganaderos gallegos dejen de vender el litro por debajo del coste de producción. El acuerdo firmado hoy por los 3 sindicatos agrarios y la Xunta sienta las bases del futuro del sector lácteo. Creo que si todos trabajamos nesta línea é difícil non conseguir buscar solucionar non algo a corto plazo, sino tamén deixar claras cuáles van a ser esas líneas de futuro. Las medidas que contempla el pacto van en 2 direcciones, una orientada al medio y largo plazo con la elaboración de una normativa que regule la base territorial, es decir, terrenos a disposición de los productores destinados al sustento del ganado. En ello trabajarán a partir de la semana que viene Xunta y sector. La otra línea de actuación prevista resolverá lo más inmediato. Hay una cuestión ya para xaneiro, que é a recuperación de precios, que nos pensamos que ten que darse xa. La Xunta se compromete a vigilar que industria e distribución non sigan vendendo a pérdidas. Calquer incumplimento da industria ou da distribución será un incumplimento que a Xunta de Galicia. La esperanza de todos es la misma. Acadar unha solución definitiva para un sector do cal dependen máis de 11.000 familias directas en Galicia e casi 60.000 empleos indirectos. Precisamente la importancia del sector hace que el acuerdo contemple más cuestiones, como que el presidente de la Xunta defienda en Madrid la necesidad de que la futura ley del sector impida explícitamente a industria y distribuidores vender a pérdidas, para que el precio de la leche lo marque lo que cuesta producirla. Habrá huelga en Iberia, al menos de momento. El próximo viernes, día 14, será el primer paro de trabajadores que repetirán sus protestas del 17 al 21 de diciembre. Los sindicatos mantienen el paro después de que la reunión de esta mañana con la dirección volviese a fracasar. Aseguran que la compañía se niega a abordar sus propuestas, e insisten en desmantelar la aerolínea. Fomento pide responsabilidad a ambas partes. La próxima semana volverán a intentar llegar a un acuerdo. Por cierto, hemos sabido que Iberia suspenderá a partir de enero las rutas a los destinos más turísticos: Atenas, El Cairo, Estambul, Santo Domingo y La Habana. Es ridículo que se pretenda que unos trabajadores aceptemos negociar pacíficamente el desmantelamiento de su empresa, en este caso de Iberia. La huelga sigue en pie. En estos momentos la huelga sigue convocada. España en este momento lo que necesita es que todos ayudemos y arrimemos el hombro. Y por lo tanto pido
negociación. Estamos iniciando un periodo que va a ser el periodo de vacaciones y pido responsabilidad porque creo que es un momento de demostrar de estar todos a la altura de las circunstancias y pido a las partes que por favor respeten también los derechos de los ciudadanos. En los aeropuertos gallegos, la noticia de que se mantiene la huelga no ha sentado demasiado bien, sobre todo por las fechas. Aunque también es verdad que con la crisis cada vez son más los que respetan las medidas de presión de otros que luchan en defensa de sus derechos laborales. Depende del punto de vista. Del mío, fatal, porque me va a pillar, y del de ellos entiendo que, bueno, que normalmente si quieres presionar tienes que hacer algo. No es que esté demasiado de acuerdo en la huelga, máximo en los días que van a preceder, pero es lo que hay. Es lo que hay en este país y lo que vendrá todavía. Si eres el que viajas, fastidia un poco, porque tuvimos que estar unas 6 horas esperando en Santiago por una avería técnica, y entonces me imagino que podrá ser una huelga que tengas que estar un día o dos en un aeropuerto. Tendrá que ser terrible. Aprovechen las épocas altas de que la gente tiene que viajar para hacer sus protestas. Eso para mí es incorrecto. Nosotros entendemos lo que ellos intentan reivindicar, pero para nosotros que estamos y necesitamos utilizar por motivos de trabajo, en nuestro caso ahora que venimos aquí para conciertos, si no tenemos, pues después perdemos nosotros dinero. Esa es fecha, que quieres ir para casa, que a lo mejor vienes de estar todo el año fuera y quieres estar con la familia, menuda pena. Y donde sigue su curso la huelga es en el Servicio de Transporte Urbano de Vigo, después de no llegar a un acuerdo empresa y plantilla de Vitrasa sobre el número de horas de trabajo. La compañía quiere aumentarlas. El de hoy es el quinto día con servicios mínimos y las frecuencias todavía se reducirán más durante el fin de semana. Ante las molestias que está causando el paro, la Federación de Vecinos le ha pedido al Ayuntamiento que actúe, ya que se trata de una concesión municipal y de un servicio público. Pero reconozco que ellos son la mayoría. Renfe ha comenzado a vender los billetes de la nueva línea de trenes Alvia. Los convoyes híbridos que circulan desde el verano unirán Galicia con la capital madrileña cada fin de semana. Sin embargo, este enlace, que empezará a funcionar el 21 de este mes, no se salva de la polémica. Al igual que los usuarios coruñeses, los vigueses también deberán ir a Santiago de Compostela para emprender rumbo a Madrid. Y ese rodeo supondrá una hora más de viaje. Solo es cuestión de semanas que Galicia cuente con una nueva línea de trenes Alvia con destino Madrid, pero el enlace, que se activará el 21 de diciembre, servirá a Vigo con una particularidad. Los vecinos de la Olívica que utilicen esta nueva línea llegarán a la capital madrileña previo rodeo a Santiago de Compostela. Eso no parece razonable. Renfe está buscando la rentabilidad máxima. Esos trenes son muy caros. El tren híbrido es el más caro en alta velocidad que está funcionando por España. Los vigueses deberán parar previamente en Pontevedra y Vilagarcía de Arousa para después acoplarse en Santiago con los usuarios de A Coruña y todos juntos emprender rumbo a la capital española. El rodeo ya ha dado paso a la polémica, ya que mientras los vecinos del norte harán el recorrido en 6 horas y media, los del sur lo completarán en 7 horas y media. El sindicato UGT ha sido el primero en dar la voz de alarma ante el que considera el primer ensayo de rodeo que se avecina con el AVE. Mientras es ahora mayores que tendrán que aplicar los usuarios vigueses para llegar a Madrid, y ha sembrado el debate a pie de calle. Somos los tontos de turno. Y parece que está echando a los viajeros a la carretera. En este momento, por el ahorro, hay que entenderlo. Tener que ir a Villagarcía, eso es una rata. Atrás queda la alternativa defendida por UGT y el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, quienes piden la salida directa de Vigo hacia Ourense a través de la variante de Cerdedo. Una alternativa que el colectivo Salvotren tacha de inviable. Costaría para solamente 59 kilómetros del orden de 1.500 millones de euros. Sin embargo, los motivos económicos no están entre los argumentos de Renfe, que justifica el rodeo del Alvia como una clara ventaja para los usuarios de Osalnes. Con Europa pisándonos los talones, el gobierno español tenía que aprobar de inmediato un sistema de gestión de la copia privada, un trámite pendiente desde que se suspendió el canon digital hace ya un año. El Ministerio de Cultura tenía dos opciones y, según los expertos, se ha decidido por la más injusta. Consumamos o no obras culturales, todos deberemos pagar. Con la eliminación del viejo canon digital el año pasado, autores y creadores recibieron una indemnización de 5 millones como anticipo para gestionar sus derechos, mientras se daba con un nuevo modelo que llega hoy estrenando nombre. Les presentamos la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado. Si antes pagábamos ese canon por derecho a copia privada, los que comprábamos una cinta, un DVD, una tarjeta de memoria o lo que fuera, ahora lo vamos a pagar todos. Y todos quiere decir
tanto los que compramos esos materiales como los que no, lo cual es todavía más injusto. Pero en este mundo digital, además de hacer copias privadas, si nos dejan, todos somos creadores. Hacemos nuestras propias fotos, montamos nuestros propios vídeos, grabamos nuestras propias canciones y por ello pagamos a entidades gestoras, pero no recibimos beneficios salvo que seamos parte de ellas. Solo había dos soluciones posibles. Una, que ya no se pudiera realizar copia privada, algo bastante complicado y todavía sería bastante más polémico, o seguir manteniendo la copia privada y establecer otro sistema de compensación. El sistema de compensación que han optado es vía presupuestos generales del Estado, que es lo más injusto, el sistema más injusto que se puede adoptar en este momento. La mayor parte de la población, desgraciadamente, ni utiliza nuevas tecnologías, ni tiene acceso a gran parte de este contenido protegido, ni este contenido cultural. Un sistema nuevo, aunque no original. El ministro de Cultura se ha inspirado en la legislación nórdica, en su canon per cápita, pero quizás su renta no sea equiparable a la nuestra. Hoy ha sido el último día para el Financial Times Deutschland. La razón, una marea de pérdidas. La versión alemana del popular diario económico ha dicho adiós así. Con esta foto, los trabajadores de la redacción pidiendo perdón, irónicamente, por no haber hecho caso ni a políticos ni a anunciantes, y con una portada en negro que ha circulado por las redes sociales. Los que echen de menos esta cabecera podrán adquirir en eBay los últimos artículos de recuerdo. Y aunque Alemania se ha convertido en la gran referencia económica de Europa, su economía también empieza a notar los efectos de la crisis. Lo ha asegurado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advertido de una desaceleración económica para el país de Angela Merkel, porque el comercio dentro de la zona euro supone el 40% de su Producto Interior Bruto. Los salarios estancan en todo el mundo desarrollado. Según la Organización Internacional del Trabajo, los sueldos no subirán por encima de la inflación en este 2012. El estancamiento de los salarios comenzó con la crisis y está provocando una pérdida generalizada de poder adquisitivo. La OIT ya ha advertido de que esas políticas de reducciones supuestamente competitivas pueden llevar al abismo si se aplican en países como España. 900.000 euros, ese es el dinero que se repartirán las fundaciones vinculadas a partidos políticos. Lo harán a cargo de los presupuestos del Ministerio de Exteriores y Cooperación. El fin, realizar actividades de promoción de la democracia. La entidad que recibe la mayor subvención es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, la FAES, que dirige José María Aznar. Se lleva 530.000 euros, más de la mitad de la partida. Es uno de los problemas que más preocupan las clases pudientes norteamericanas, y tanto es así que hasta uno de sus multimillonarios más famosos ha mostrado su repulsa a la medida bautizada como abismo fiscal. El señor Burns explica en uno de los últimos episodios de Los Simpson en qué consistirá el aumento generalizado de impuestos fijado para el mes de enero. Según él, basta con comparar la economía con un coche y al rico con un conductor. Si no le das al conductor todo el dinero, él te llevará a un precipicio. Es de sentido común, dice el personaje animado. Un razonamiento que seguro no difiere tanto del que ahora tienen los multimillonarios de carne y hueso. Llevan prácticamente una semana encerrados en 5 metros cuadrados, pero aunque los ánimos a veces decaigan, no pierden la esperanza. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, aquí tirando. El cafecito de la mañana. Vale, gracias, Rosita. Bueno. Son los afectados por las acciones preferentes que han decidido acotar su protesta a este cajero de Nova Galicia Banco, situado en Gondomar. Aseguran que les han robado su dinero. Se turnan para pasar las 24 horas del día y no pararán ni se moverán hasta que les devuelvan sus ahorros. La culpa es de España, España la culpa es de Bruselas, Bruselas la culpa es del banco. O sea, una pelota que nos tienen mareados. Yo lo voy llevando porque, bueno, somos jóvenes, pero la mayoría aquí es gente de 60 años, 70, 80. Muy cansada de trabajar toda una vida y ahora robada. Y cada día por la mañana le vengo a traer un café caliente, unos cuarsenes gavetos de cocer, porque son mis vecinos, mis amigos.
Atrapados en el puerto de Vigo están desde el pasado 15 de octubre los 9 marineros y el capitán del palangrero Hemisferio Norte. Su armador está en quiebra, no puede pagar sus salarios, pero tampoco los billetes de vuelta a sus países, Indonesia y Perú. Les visita 3 veces por semana y les lleva alimentos. No ha logrado que nadie se haga cargo del barco ni tampoco un crédito para afrontar las deudas. Reclama ayuda, pero la omnipresente crisis lo pone casi imposible. La vía judicial empieza a perfilarse como la única salida y también una de las peores. La vía judicial é o último recurso. Embargar un barco preventivamente é difícil, non é unha situación doada. E os procesos judiciais son moi longos aquí. Se chegásemos a ter unha sentencia favorable á tripulación, habería que subastar o barco, pero barcos deste estilo, amarrado e atracado a porto, perde valor e non chega para pagar as débedas en moitas ocasións. Ya hai sentencia para Ochucán. José Carnero ha sido condenado a 10 años de cárcel. Se le considera responsable de un delito de asesinato. La Audiencia Provincial de Lugo afirma que fue el autor de la muerte de una prostituta hallada sin vida en su casa de Sober en el año 2006. Tendrá que pagarle al hijo de la fallecida 150.000 euros en concepto de indemnización y 13.000 a la madre de la víctima. Hoy hemos sabido que la mafia china de la red que dirigía Gao Ping tenía inmuebles en Becerreá, Sarria y Carballo y que quería crear un imperio a lo Zara. En total, poseían 130 propiedades en España y 120 vehículos procedentes del blanqueo de dinero. Al parecer, el objetivo final de la trama era crear un gigante textil copiando el estilo de la empresa gallega. Así aparece en el sumario extraído de unas conversaciones mantenidas entre Gao Ping y uno de sus hombres de confianza. En Lugo hoy se han visto imágenes tan curiosas como esta. Se enmarcan dentro de la campaña Escapárate, que busca incentivar las compras en el comercio tradicional. 7 actores de un grupo de teatro se han encargado de interpretar diferentes personajes que no han dejado indiferentes al público. Un guiño al ciudadano para que no olvide la importancia que tienen estos locales para la economía local y más aún en un momento especialmente delicado en el sector. En el mercado municipal de Lugo nos hemos encontrado con una curiosa historia, la de un emprendedor cubano que ganaba 20 euros al mes en su país como ingeniero agrónomo. Lo dejó todo para empezar una nueva vida aquí, en la ciudad de las murallas. Ahora, como comerciante, también se saca unos 20 euros, pero esta vez por cada día de trabajo. La aventura de este ingeniero cubano comenzó hace 5 años, cuando decidió dejar su país para trabajar aquí en la construcción. Vivió de lleno el declive del sector y desde entonces ha hecho de todo. Y empiezo a vender cereza por los pueblos, a tratar de ganar algo, incluso no tenía papeles aún, pero luego conozco el Seinodu, me hablan del tema de hacerme autónomo, me plantean, mira, lo mejor es estar legal, hacerte autónomo, coger esos caminos, tienes que hacer una inversión de 3.000 euros. Yo estaba yo cuando empecé estaba en riesgo de exclusión social porque prácticamente no tenía papeles para trabajar. Desde hace 2 meses es autónomo y regenta un puesto de productos artesanos en el mercado de Lugo. Un poco deprimido en el consumo y en la asistencia de personas, pero por lo demás es maravilloso. Aún así, no cambia esta situación por la que se vive en su país. Una semana dicen una cosa, otro día dicen otra y no es una cosa estable. Aquí hay crisis, pero hay más estabilidad. Pasó de ganar 20 euros al mes en Cuba ejerciendo como ingeniero agrónomo a conseguir ese mismo dinero por cada día de trabajo en el mercado como comerciante. Incluso te voy a decir, si fracaso aquí, lo volveré a intentar. Me iría a recoger cereza, me iría a trabajar al campo, me iría a hacer lo que tuviera que hacer, porque no le tengo miedo al trabajo, pero apostaría por esto, porque yo soy ecologista por naturaleza y creo en el comercio justo. Ahora lucha por poner en valor rincones como este. Convertir una casa en ruinas en un centro cultural y de trabajo de vanguardia. Esto es lo que ha conseguido un grupo de 9 creadores gallegos que, lejos de amedrentarse ante la crisis, ha decidido dar el salto. Su nombre no importa. Hola, bienvenidos. Esto es No Importa y es nuestra casa y también la vuestra. Pasad.
Puede sonar idílico, pero esta casa situada en pleno centro de A Coruña es el refugio que han escogido un grupo de 9 creadores, en su mayoría arquitectos, para hacerse fuertes ante las dificultades. Este es un proyecto que nace de la necesidad. La idea de tener un edificio para poder compartir las actividades de todos nos. ¿Queréis subir y os enseño los talleres? Pero aquí dentro también hay cabida para la escultura. Pues es una forma también de que se vea más la obra. O la pintura. Es un poco utópico, pero sí que es verdad que la unión hace la fuerza. Y entre todos pues somos mucho más visibles, mucho más fuertes. Como solución a los alquileres imposibles o a la falta de encargos, todos se han reunido dentro de unas paredes que estaban en ruinas y que ellos mismos se encargaron de revestir, rehabilitar y pintar. Compartiendo alquiler, compartiendo gastos, etcétera, etcétera, pues se junta la oportunidad y se juntan las ganas de revitalizar todo. No importa es su nombre. No importa la crisis, no importa que no haya ayudas, no importa que seamos jóvenes, lo que importa es que tenemos ganas y que nos lo creemos. Un concepto de colectivo con aires más neoyorquinos que gallegos, que quieren siga creciendo. No deja de ser como ha fabulado o erizo, de buscar calor, pero como es bien sabido, os erizos teñen púas, ¿no? Y ao resuntarse para facer calor, chega un momento en que, bueno, somos muy diferentes todos y ahí donde está o punto, ¿no? En estar xuntiños, manternos, respetarnos y dar cabida incluso a que veña máis ourizos, ¿no? La historia de Kira bien podría ser un cuento de Navidad. Un cuento con final feliz. Así estaba hace un año. Una voluntaria de una asociación protectora de animales se la encontró en el arcén de una carretera, muy enferma. Y así está ahora, completamente recuperada, tras una odisea que la llevó muy lejos de su casa. Habían entrado a robar en su vivienda, situada en Sarria. Los ladrones se la llevaron. Desde octubre de 2010, sus dueños llevaban buscándola sin descanso, pero sin suerte. Eso hasta un 25 de diciembre. De cosas así, ¿sabes? Yo me acerqué tranquilamente, ella no se asustó ni nada, nada. Me lamió, la cogí en brazos, empecé a llorar porque era una imagen lamentable, estaba llena de heridas, se había intentado arrancar la piel de lo que le picaba, estaba en un sufrimiento increíble, era todo huesos. La metí en el coche y aparecimos en la comida de Navidad de mi familia con ella. María y yo cuenta algo tan simple en apariencia como las vacaciones de un padre con su hija. Ese padre es el dibujante Miguel Gallardo y su hija María es autista. El libro, que vaya por su sexta edición, se ha convertido en un fenómeno pedagógico en medio mundo. A principios de año, la editorial El Patito sacará su versión en gallego. Tiene claro cómo ha llegado hasta aquí. Bueno, a mí básicamente siempre me invitan por lo mismo, que es por culpa de María, vamos, básicamente. Y porque un día estableció con ella una vía de comunicación mediante dibujos, otro día surgió un libro que terminó por ser un fenómeno pedagógico, María y yo. Ahora el libro de María y yo va por la sexta edición, está en 6 idiomas, incluyendo el ruso, que lo van a sacar ahora, y el gallego, que va a salir el mes que viene. ¿De quién es María, de cómo ve el mundo y cuál es su vida? Han nacido un documental y 2 cortometrajes de animación que han servido para acercar a la sociedad la realidad del autismo. Las referencias que tiene la gente son muy pocas. La gente tiene como referencia Rayman, que fue aquella película que se hizo hace mucho tiempo, en el que jugaban al casino y ganaban mucho dinero, que no es la idea general para todos. Y poca cosa más. Por eso recuerda que frente a las discapacidades hay grandes capacidades y que las personas con autismo no son una excepción. María y yo enseña muchas cosas, entre ellas que también hay miradas que valdría la pena borrar. Lo que más impresiona, porque de pronto tú eres alguien diferente a ellos, ¿no? Tú vas con el cochecito igual que ellos, ¿no? Con María, pero la gente te mira a ti, porque María hace cosas extrañas. Por eso un día este narrador de historias decidió contar la de ellos dos. Su objetivo, que los demás entiendan cómo ven ellos el mundo y que el mundo pueda entenderla a ella, a María, única, como todos los demás. Nosotros nos marchamos ya. Recuerden que la próxima cita con la información aquí en VTelevisión llega mañana sábado a partir de las 9. Nosotros nos vemos el lunes. Adiós.